Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening, good evening. Hoy creo que sí me pueden escuchar, right? Hello, 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 hello. Hola, hola, hola. Good evening, good evening, good evening. Evening, teacher. Okay, nice. Hello, good night. Hello, good night. Good evening, good evening, Francis. Ah, perdón, perdón, good evening. Es que el hambre. Poder del hambre. Okay, no problem. So, thank you, welcome. Faltan aquí que ingresen algunos. Budín. ¿Quién está ofreciendo budín ahí? Ya ven, comida, comida. Pero que llegan el precio, budín a Cora. ¡Qué rico! Budín a Cora. Ever. My goodness. Okay, welcome. How are you? Mario Ramos, I don't know if you are here. Let's see. Miguel. Oh yeah, Mario, I'm sorry. No. Well, no problem, Mario. I'm sorry for the inconvenience that you have. Okay, no problem. Okay, so we are going to start with the attendance, okay? Like always, you know that we have the attendance, the very first minutes of the class. Please let me know if you are here, okay? So let me see, let me open the attendance. Okay, here we go. So today, when you listen your name, please help us, well, answer with, let's see. No están viendo mi pantalla aún, ¿verdad? No. Bien. Let's see. We are going to answer with a sentence, okay? Vamos a ver si es cierto. Present simple, okay? Escriba desde ya una oracioncita simple, ¿verdad? Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser pregunta, donde usted me diga algo en presente simple, ¿ok? Un ejemplo, let's see, an example. Usted me dice, I like coffee. Facilita. Sujeto, verbo, complemento. Usted me dice, she likes coffee. A ella le gusta el café, ¿ok? I walk to work every day. Yo camino al trabajo todos los días. I study English every day. Okay. Alejandro, Alfredo, I don't know if you have a question. No se ha pasado la lista. No, ahorita vamos a pasar la attendance con la oración de ustedes. Okay. So let's see. Adam Wilfredo. I am here, miss. Okay, and your sentence? I like the English class. Okay, perfect, nice. Let's see, Alejandro Alfredo. I like the Friday night.
Okay, I like Friday nights. Okay, nice. Mm-hmm. Let's see, then we have... Teacher, right. Sorry. Se me había trabado un poco la aplicación y no había podido entrar. Entré como 3 minutos tarde y no sé, o sea, de qué tenemos que hacer. No sé si me ayuda, por favor. Of course, yes. Okay, lo que usted va a hacer es give me a sentence. Can be a positive, can be a negative, can be a question. Present simple, okay? Presente simple. Una oración, cualquier sujeto, cualquier verbo, cualquier complemento, cualquier positive, negative, or question, okay? So, eso, cuando diga su nombre, usted me va a dar esa oración, okay? Un ejemplo, I drink water every day. Dijimos que el presente simple es para actividades diarias, rutinas, cosas que yo hago todos los días, todos los años, todos los meses, toda la semana. ¿Qué hace usted? Comer, dormir, bañarse, cambiarse, cepillarse, maquillarse, peinarse, despeinarse, desvestirse, despertarse. Todo lo que usted hace todos los días. Ir a trabajar, estudiar, comer, dormir. So, todo eso me puede decir porque son routines, everyday activities, ¿ok? Nice. Vamos a continuar por acá con el attendance. Thank you, teacher. Ok, Mónica, no problem. Let's see, Ana Margarita. Ana Margarita. Present, teacher. Ok. I work every day. I work every day. I work. Ahí vamos a ir eliminando el verbo to be, ¿ok? El verbo to be allá en el módulo 1. Acá es el presente simple. La fórmula que vimos ayer, ya lo vamos a volver a ver. El sujeto, verbo y complemento, ¿ok? I work every day. Muy bien. Yo trabajo todos los días, ¿verdad? Nice. Andrea Geraldine. Hi, teacher. Hello, Andrea. I'm not eat dinner. Okay, I don't eat dinner. Okay, no he cenado aún. Dudaba si podía usar el do. Okay, ya. Yeah. Como es negativa, ¿verdad? Yo no he cenado, me quiere decir usted, ¿verdad? Mm-hmm. I don't eat. Yet, or I don't have dinner yet. No he tenido la cena aún. Okay, nice. Ya, yeah, esperen, una hora va a comer. Cristina del Carmen. I'm here. Nice, and Christina. I drink coffee every morning. Perfect. I drink coffee every morning. Every morning. Okay, yeah, it's necessary, okay. Right? Nice. David Ezequiel. I'm sorry, David, that's you, right? So no problem. No, it's not David. I'm sorry. Go ahead, David. Ah, okay. Ah, teacher, una pregunta. Uh-huh. Es que me cayó un mensaje diciendo que tenía inasistencia de ayer. Pero David. No, David Ezequiel Sánchez Muñoz. Tiene 60 minutos conectados el día de ayer. Quizás tienen, se han confundido ahí, es a otra persona que no se hizo presente porque usted acá sí tiene asistencia, de hecho, todos los días. Perfecto. Ok, nice. Digo entonces mi oración. Please, go ahead. Okay. I watch the English class. Okay, I watch the English class every day. Okay, nice. Then we have Edwin Giovanni. Edwin Giovanni, ¿no está? Elisa Cristina. I'm here, teacher. Okay, Elisa, go ahead. I have a bike. I have a bike. Mm-hmm. That's correct, okay? I understand what you mean. Pero recordémonos que el presente simple es para actividades diarias, rutinas, okay? Actividades que
usted hace todos los días, actividades que usted hace frecuentemente. Ok, ya les di varios ejemplos en español y en inglés. Usted se baña, me puede decir, mire, yo todos los días me duermo a tal hora, me levanto a tal hora, me baño, desayuno, me voy al trabajo, estudio, regreso, me cepillo los dientes, me peino la melena, lo que sea, ¿verdad? Lo que usted hace todos los días, ¿ok? Ahí es donde voy a usar el presente simple. O actividades que yo hago todos los meses. Usted me puede decir, mire, yo todos los meses a fin de mes yo voy allá a San Miguel. O sea, un ejemplo. O usted me dice, mire, yo todos los años viajo a Estados Unidos. Un ejemplo, ¿verdad? Eso también es presente simple porque es una actividad consecutiva, repetitiva, en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Cada año yo viajo o cada mes yo voy al doctor, algo así, right? So I go to the doctor every month, ¿ok? Ahí va el presente simple. Bien, vamos a proseguir acá con el attendance. Let's see, Francisco Alberto. Hi, teacher, I'm sorry. Perdón. In, we enter my work at 8:00 p.m. Today, Monday or and Sunday, everywhere. No sé si okay. Lo dijo. Yeah, it is. It is okay, okay. It is okay. Ahí me dijo casi ya una rutina, okay. Ya más adelante vamos a redactar nuestra rutina diaria, okay. With the present simple. Nice. Okay, thank you. Let's see, Katia Graciela. Good evening, teacher. Good evening. And my sentence is, I run every day in the park. Perfect. Nice. I run every day in the park. Perfect. Thank Linda, you, teacher. Veronica. Nice. Linda, Veronica. Hi, teacher. Hello. I drink too much coffee every day. Perfect. I drink too much coffee every day. Nice. Luis Alonso. Present, teacher. Nice, Luis. I ride motorcycle on the weekend. Okay, I ride a motorcycle on the weekend. Nice. Let's see. Mario. Let me see. El mensajito acá es Mario Ramos. Mario Ramos, no se preocupe, ahí tiene la... La asistencia, ok. Thank you, teacher. Then we have Mario Alberto. Present, teacher. Yeah, Mario Ramos, you have the attendance. Mario Al, let's see, Mario Ernesto, I'm sorry. Mario Ernesto es el otro. Mario Alberto Ramos, usted sí tiene asistencia, pero tenemos a un Mario Ernesto Rivera, pero no está. Bien, let's continue. Miguel, Angel. Miguel, por ahí lo acabo de ver, Miguel. Good evening, teacher. Good evening. I like to work in the morning. I like to work in the morning every day. Okay. I like to work in the morning every day. There you go. Then we have Monica Marisol. I'm here, teacher. Okay, Monica, thank you. Nice. I work and study all week. No sé si está bien. O sea, okay, yo trabajo y estudio toda la semana. O no sé si tendría que llevar todos los días de la semana, que sería I work and study every day of the week. Okay. O, yeah. O solamente todos los días, que sería I work and study every day. Okay, so if you do the activities todos los días, pero no sé si trabajas sábados y domingos también, porque during the week es toda la semana. Ahora, si usted me quiere decir de lunes a viernes, usted puede decir I work and study from Monday to Friday.
And also, usted también puede decir, I work and study during the weekdays. Weekdays. Ajá, en este caso, entonces sí está bien así, ¿verdad? Las tres. Of course. Yeah, mm-hmm, okay. Definitivamente. Good job. Nice. Let's see, Nadia Rodriguez. Present. Nadia. Thank you, Nadia. I study in the university. Every day. Okay, perfect. Every day. I study in the university every day. Nice. Patricia Saraí. Creo que no sé si es Patricia que me había escrito. Hi, teacher. Hello. I'm here. Thank you. Do you have your sentence? I like cooking. Mm-hmm. Nice, but that sentence ya es presente continuo porque ya el verbo lleva una ing. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí ya nos estamos pasando al presente continuo, otro tiempo gramatical. Podría ser I like to cook. I like cook. Okay, I like to cook. O I cook every day. Yo cocino todos los días. I cook every day. Okay. Nice. Let's see. Reina Jamilet. I'm here, teacher. Nice. I like watch soccer on TV every day. Perfect. I like watch soccer in the TV. Okay. In the TV every day or every weekend. Nice. Perfect, Reina. Then we have Ruth Abigail. I'm here. Mm-hmm. Ruth. I work and study every day. Perfect. I work and study every day. Perfect, Ruth. Then we have Sandra Mabel. Sandra. I take a shower at 4:40. ¿Me escucha, miss? Yes, go ahead. I take a shower at 4:40 a.m. every weekday. Perfect. There you go. Very complete sentence. Okay. I take a shower at 4:40 something every day during the weekdays. Okay. Nice. Let's see. Then we have Sidna Eunice. I like what... Yeah, I guess that you have two devices connected, but no problem. Go ahead. I like watch movies every night. Perfect. I like watch movies every night. Nice. Then we have Ulisser. Ulisser, no lo he visto hoy. Ulisser. I am here, teacher. Ah, okay, nice. Okay, go ahead. I work every day. Perfect, okay. That's why you have money, right? Como usted trabaja todos los días, tiene billete, Ulises. También, Saturday, incluyendo ahí, Saturday, the class in Queens Park. Okay, as well during the weekend, right? During Saturday. Okay, nice. Let's see, then we have Vanessa Iliana. No está, Vanessa. And the last one is Jancy Sarai. My mom calls my grandmother every week. Okay, my mom calls, ahí lleva ese, right? My mom calls my brother, no sé qué dijo, qué mencionó ahí. Grandma. Every. Grandma. Grandma, okay, my mom calls my grandma every weekend or every day or every month, okay, perfect, okay, ya ven, ya hicimos una oracioncita. Okay, so let me share the screen really quick, and we will continue with the present simple, okay, ese presente simple tiene que quedar claro, okay, no oscuro, tiene que quedar clarito, clarito, clarito. Okay. So, did you remember the formula? Okay. Tomen nota de la fórmula porque en la plataforma ustedes tienen que hacer unas oraciones.
¿ok? Algunas son preguntas, algunas son positivas, algunas son negativas. Y este cuadrito que yo les puse por acá les va a servir mucho para formular sus propias oraciones, ¿ok? So, here we go. This one that says birds, ¿ok? El que está a la par que dice to be, eso es del verbo to be. Lo pusimos acá para una referencia. Pero el presente simple es este, ¿ok? Hoy vengo algo preguntona, no sé por qué. Y le vamos a preguntar a Reina. Yo sé que Reina sabe. Reina Yamilet. Vamos a ver, Reinita. Let's see. ¿Cuál es the auxiliary? Which is the auxiliary that we use in the present simple? ¿Cuál es el auxiliar que mencionamos ayer? El auxiliar. El auxiliar que vamos a usar cuando estamos hablando del presente simple. Sería el do y el does. Perfect. There you go. Ok. Para todos. Do and does es el auxiliar del presente simple. Ok. Eso no se le tiene que olvidar. Eso es como pregunta de examen. Ok. Do and does are the auxiliaries for the present simple. Ok. This present simple. Now, let's see. Luis Alonso. Which is the negative, okay? Do and does are the positive auxiliaries, right? So how you pronounce it, the same auxiliaries, but in negative? Don't not, it does not, doesn't. Okay, don't or doesn't, right? Doesn't. Don't and doesn't. Okay, perfect. Let's see. Let's see Francisco. Okay, so done and doesn't están con apostrophe, right? Están contraction. Okay, so how you say it in a full way? ¿Cómo es el auxiliar en negativo sin contraerlo, sin el apostrophe? ¿Cómo es la pronunciación? Si no me acuerdo, es don't not. Si no me acuerdo. Y el otro es... el otro no me acuerdo. Ok, no se preocupe, Francisco. Ulises le va a ayudar. Gracias. Ulises le va a salvar la vida. Vamos a ver, Ulises. una es don't not. Pero don't ya me lo está diciendo así con apóstrofe aquí. Don't. Sin apóstrofe sería do not. Do okay? Not. Do not. Ok. ¿Y el de la tercera persona, Ulises? Don't not. Ok, perfect. Aquí lo tenemos. Miren, aquí están en positivo. Aquí está does. Ok. Doesn't con apostrophe, right? Pero en la full way, that would be does not. Ok. Perfect. Ok. Vamos a ver. Sigue la pregunta. Sigue la pregunta. Now, the question is for Adam, Wilfredo, okay? So, which are the subjects that we are going to use with does? ¿Se acuerda de los sujetos que dijimos que íbamos a ocupar con does? Yes, it is subject he, and it. Perfect, ok. Eso lo tiene usted que tener claro, ok. El sujeto para el does es un he, un she y un it, ok. Dijimos que yo voy a decir she does, he does, it does, ok. Si fuera positiva, si fuera negativa, she doesn't, he doesn't, it doesn't, ok. So, para todos los otros sujetos que no son esos tres, es el do. Es una forma más rápida de aprenderlo, ¿verdad? Que no se me olvide. He, she, it, does. Todos los demás sujetos, sea ellos, nosotros, usted, yo, va el tú. ¿Ok? Nice. Ok. So, let's continue. ¿Ok? Vamos a ir por cuestión de tiempo. No nos podemos detener mucho por acá. ¿Ok? Esto lo vimos ayer. The examples that we have with the
present simple and we complete this, okay? Acá yo he puesto algunas partes de lo que está en el en la plataforma, right? En el manual. Bien, let's write, okay? Hoy sí vamos a hacer grupos. Hoy sí nos vamos a ir a pequeño grupo de trabajo para poder trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear oraciones. Oraciones en el presente simple, ¿ok? Esas oraciones usted va a hacerlas en positivo, en negativo y en pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Le vamos a preguntar a Christy. Christy siempre sabe la respuesta. Y si no, se la inventa, ¿verdad, Christy? No, usted correcto. Sabe. Vamos a ver, Christy, dígame una oración positiva en el presente simple. Una, cualquiera. She watched TV. Oh, ok, she sería tercera persona. Entonces el verbo ahí tendría que sufrir un cambio, ¿verdad? Sería she watches TV. Ah, ok, she watches TV. Ok, mm-hmm. Every day, digamos. Ahí está una oración positiva, ok. She watches TV, every day. Ok, ahora vamos a pedirle a, vamos a ver, Andrea Geraldine, que nos transforme esa oración positiva, lo mismo, pero ahora en negativo. Si Cristi me está diciendo que ella mira la televisión todos los días, usted me tiene que decir en inglés que ella no mira la televisión todos los días. Go ahead. She don't watches she TV. Don't? Or she does. ¿Cómo? ¿Cuál es el auxiliar? Dijimos que para un he, un she. Doesn't. She doesn't. Okay. Bien, Andrea. Ok, no me hagan esas cosas. No me anden asustando así de feo. Ok, muy bien. Ahí sería, she doesn't watch. Ahí el verbo ya no cambia, ok. Vamos a aprender en un momento que el verbo va a cambiar nada más en las oraciones positivas. En las oraciones negativas el verbo sigue siendo el mismo, no le agrego ese. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar. Usted tiene que entender eso, tomen nota. Cuando hay un auxiliar, el verbo no sufre ningún cambio. En positivo, sí, yo voy a decir, she washes TV every night. Pero en negativo tengo el auxiliar does. En negativo, she doesn't. Ahí el verbo sería solo watch. No le pongo ni le quito nada. She doesn't watch TV every night. Ahí está, ¿ok? Ya vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Por eso quiero que ustedes escriban sus propias oraciones para ver cómo andamos en la construcción de oraciones. Ahora le vamos a preguntar a Don Miguel, Miguel Angel, Miguel Angel. Now, Miguel, please help us with the question, ¿ok? La misma oración, Miguel, la necesitamos en pregunta. ¿Cómo quedaría? Miguel Angel. Un momento, please, teacher. Ok, está analizando. Todos, porque si Miguel no me da la respuesta, alguien lo tiene que salvar. Sería iniciando con una pregunta, ¿verdad? Exacto, esa es una pregunta. Vean la estructura que yo les di, esa se las mandé la imagen y tomaron en capturas y las mandaron. Ahí está la estructura, ahí está la fórmula. ¿Cómo usted la va a redactar? ¿Qué va primero en una pregunta, Miguel? En una pregunta, lo primero que debería leer es... En este caso sería el auxiliar. Verbo. No, el auxiliar, sí. El auxiliar. Vamos a ver, le vamos a pedir a Linda Verónica que le ayude. Salve a Miguel Ángel, por favor.
¿Cuál era la oración, teacher? La oración, estaba haciendo una. La oración inicial, no, es la misma, la oración inicial que nos dio este Christy, no estoy mal, es este, she washes TV every night, ya nos la dijo en negativo, ¿quién la dijo en negativo? Ya no me acuerdo quién la dijo en negativo. Ya se me fue, ya no la veo. Sería en negativo Andrea, ahí está. Ya ven que ya me había ido. Andrea, ok. So, dijo en negativo, she doesn't watch TV every night. So, now, Linda, we need the question. Ok, sería, doesn't she watch every day. Ok, so, solo que aquí el auxiliar sería does, ok, porque el doesn't es para una oración en negativa, ¿verdad? El auxiliar normal es do y does. Esos son los que voy a ocupar para pregunta. Para una oración en negativo es que voy a decir don't or doesn't, ok. Aquí sería does she watch TV every night, creo que le estamos diciendo every night. So, así sería, aquí se las estoy escribiendo en el chat. Ok, does she watch a TV every night? So, ahí estaría la pregunta, ok. Más adelante vamos a ver la respuesta, porque ahí, sorry que la mandé en mensaje directo nada más a una persona. Déjenme hacer el cambio aquí. Teacher, ahí el verbo no sufre ningún cambio. No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En este caso, no. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar. Recuerde lo que acabo de mencionar, anótelo por ahí. Siempre que yo tengo un auxiliar, porque no solo existen estos auxiliares, ahorita solo estamos viendo do and does, porque estamos en el presente simple. Pero más adelante usted va a ver otros auxiliares. Entonces, siempre que usted tenga un auxiliar, el verbo no cambia. El verbo va a cambiar cuando no hay auxiliar. ¿Y cuando no hay auxiliar? En una oración positiva en el presente simple. ¿Ok? Ahí solo está el sujeto, el verbo y el complemento. Pero en la negativa está el sujeto, el auxiliar, el not, el verb y el complement. En la pregunta está el auxiliar, el verbo, el sujeto, el verbo, el complemento. ¿Ok? So, nice. Vamos a ver. Voy a crear en este momento. Esto que acabamos de hacer es lo que usted va a hacer. Voy a crear pequeños grupos de 6 participantes. ¿Ok? Cuando llegue al grupo, esta es la primera vez. Los que ya han trabajado conmigo ya saben cómo funciona. Pero no sé si los que no han trabajado conmigo alguna vez hicieron esta actividad. Usted no va a hacer nada. Ahí en la pantalla del Zoom solo le va a aparecer de que usted tiene que aceptar moverse a otro salón. No se preocupe que yo lo voy a regresar de nuevo a la reunión principal, esta reunión. Pero, ¿qué es lo que usted va a hacer? Me va a escribir 5 oraciones en el presente simple, en el equipo, no individual, en el equipo, positivas. Las mismas 5 oraciones positivas que usted escriba, las va a pasar a negativo. Y las mismas 5 oraciones las va a pasar a pregunta, así como acabamos de hacer el ejemplo con la oración que nos dio Christy. La dijimos en positivo, en negativo y la misma en pregunta. No sé si está clara la indicación. Sí. Ok, perfect. So now you are going to work together. Go ahead. Entonces son 15 oraciones. En teoría serían 15. Son 5 positivas, la misma va a ser 5 negativas y las mismas van a ser 5 preguntas. Ok. So, ahora, ahora. Serían todas las del grupo. Sí, o sea, en el equipo van a ser 15, ¿ok? Van a ser equipos de 6 participantes. Lo que les pido, por hoy me estoy tardando un poco en mandarlos porque pues es la primera vez para algunos, tal vez.
Entonces, cuando usted llegue al grupo, por favor, no espere que alguien diga, vaya, aquí está. Usted llegue y hable, compañeros, porque tenemos nada más 5 minutos para hacer estas oraciones. Es decir, que tiene que hacer 3 oraciones por minuto, ¿ok? Entonces, el tiempo yo no lo puedo mandar, mire, 2 horas, vaya a trabajar en el equipo, porque usted sabe que la clase termina a las 9. Entonces, tenemos 5 minutos. Así es que cuando cuando llegue al grupo, usted inmediatamente diga, compañeros, ¿qué escribimos? Ah, yo digo que pongamos she play soccer every day. Ah, vaya, entonces la negativa, she doesn't play soccer every day. La pregunta, does she play soccer every day? Ya tenemos una, compañeros, ¿qué más? Eso tenemos que hacer, pero usted llega solo a mirar. No es la idea. Usted tiene que llegar y participar. Ok, no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario, Katy. No, teacher, es que eso le quería preguntar, que todos tenemos que tener las mismas respuestas. Exacto, okay. Exacto. Es en equipo de 6, ok. Ok, teacher. Bien, ahí lo pueden llegar a visitar, ok. Yo me puedo mover a los diferentes rooms para ir viendo que todo funciona, ¿ok? Bien, usted no va a hacer nada, ¿ok? Ahí le va a aparecer un mensajito que lo están enviando a otro grupo. Usted solo le da ok y aunque no le dé ok, solito la aplicación lo va a mover, ¿ok? Ahí vamos. Hola, hola, Sandra, Miguel, Angel, quizás, ahí está ya. Sandra, Mabel. Hola, hola, Sandra, Mabel, ¿me escucha? Lo puse okay. Yo, pero si me equivoco, usted ok, puede... Entonces la segunda en la negativa sería she doesn't eat at night. Uh-huh. No sería doesn't primero, porque estamos hablando. She doesn't. No. She doesn't. Porque oh, si doesn't. Empieza con doesn't es pregunta. Sí, tiene razón, lo siento. Ajá. Mi error. Sería okay, she doesn't at night, ¿verdad? She doesn't eat at night. Y la pregunta sería, does she eat at night? Correcto. Ok. Does she eat at night? Era does, ¿no? Does she eat at night? Uh-huh. Sí. Ok. Bueno, yo doy la segunda. Y la pregunta es. No sé si es I do.
work every day? Do I work? O do I? Correcto, do I? Do I do work I? Every day? Mm-hmm. Thank you, teacher. Do I work every day? El do, ¿verdad? Para la interrogativa. Yo sí tengo una do propuesta. She cooks for the lunch. No, o sea, esa es la positiva, perdón. Sonó como uh-huh pregunta. She cooks for the lunch. She cooks lunch? Oh. ¿No se puede for the lunch? Ay. Probemos. Creí she cooks for the lunch. She cooks for the lunch. Uh-huh. She cooks with S, right? She cooks lunch every lunch day, puede ser. Ah, okay. Es rutina. Lunch. Okay. She cooks lunch every day. Okay. La segunda. Negativo sería she doesn't cook lunch every day. There she you go. She doesn't cook. Yeah. Lunch every day. Yeah, negative sería does she cook lunch every day? En pregunta. Sí. La primera que dijeron she runs every morning no sufre ningún cambio el verbo. Runs. Creo que sí. S. En la primera, she runs. ¿Sería ES al final? Runs. O sea, ahí tengo duda. Creo que solo la S. Falta una, ¿verdad? ¿O dos? Dos. Yo tengo una que es we dance in afternoon. No sé si estará bien marcada. We dance in afternoon. We dance every afternoon. Okay, nice. We dance every afternoon. Okay, we dance in the afternoon.
Ok. Welcome back. Welcome back. ¿Cómo les fue? ¿Les alcanzó el tiempo? Creo que visité por ahí como tres grupos. Almost. Solo uno no lo pude visitar porque ya el tiempo ya no nos da. Pero los grupos que visité, los felicito. Congratulations, because you were working together. Eso es muy importante. A veces hay grupos que lo manda uno y nadie, todos en silencio sepulcral. Y no, no es así. Cuando lo envió a un grupo es para que usted, aparte de que trabaje, socialice con sus compañeros, ¿verdad? Usted sepa, ah, fulanito, ah, por ahí está Luis, ya conozco a Reina, ya sé que ahí está Wilfredo. ¿Me entiende? Ustedes se tienen que llevar bien como compañeros porque están con el mismo objetivo. So, good job, porque los grupos estaban ahí trabajando, ¿verdad? Eso es la idea, ¿ok? Esa es la idea, que usted llegue al grupo y empiece a trabajar porque el tiempo es rápido, ¿ok? So, let's see, vamos a ver, let's start with Ana Margarita. Ana Margarita, please read one of your positive sentence, ¿ok? You have five, just read one positive, ¿ok? Okay, she runs every morning. Perfect. She runs, okay, yeah. With this. She runs every morning, okay? Yeah. Let's see. Nadia, change that sentence into a negative, please. The same sentence that Ana Margarita mentioned, okay? La misma que ella dijo, okay? She runs. She doesn't. Mm-hmm. Run every morning. Perfect. She doesn't run every morning. Let's see. Ruth Abigail, now the question, please. ¿La podría repetir? Yeah, the positive one is she runs every morning. Perdón, no le entendí, que me están distrayendo aquí. Ok, ok, Ruth, no problem. Le vamos a pedir a Mónica. Mónica Marisol, ayúdenos, por favor, con la pregunta. Ok, solo díctamela, por favor, que no escuché bien. Vale, pongamos atención. La positiva dijo Margarita, she runs every day in the morning. She runs every day in the morning. La negativa ya la dijo también Nadia. She doesn't run every day in the morning. Ahora sería, sí, la pregunta. Does she run every morning? Perfect. Just without the S. Excelente, pero no lleva S, ¿ok? Does she run every day in the morning? There you go. Nice. Luis Alonso. Luis Alonso, read one of your negative sentences, okay? You have five. Just read one negative. He doesn't listen music after work. Perfect. He doesn't listen to music after work. Acuérdense. He doesn't listen to music after work. Alejandro, the same, Alejandro Alfredo, the same sentence but in positive. La negativa que acaba de decir Luis Alonso es he doesn't listen to music after work. Alejandro, Alfredo. Inténtelo, inténtelo. ¿Cómo sería positiva? Esa es negativa, ahora la queremos en positivo. Acuérdense de la fórmula, ahí la tienen anotada la fórmula. Le puedo ayudar. Ok, Mónica, sálvelo, salve Alejandro, sálvele la vida. Sería he listens music after work. Perfect. Yes. He listens, ok, listened music every day after work. Ok, nice. Vamos a ver, le vamos a pedir a Yancy, Saraí, the question, ok, necesitamos la pregunta de esa oración.
Repite, por favor, la positiva. La positiva es he listens to music every day after work. Sería, does he dance music? Perfect, dance okay. Does he listen to music every day after work? Ahí está la pregunta. Nice. Vamos a ver. Vamos a pedir a Sandra Mabel una pregunta de todas las que usted tiene. Just one question, Sandra Mabel, please. Does she go to the park every morning? Perfect. Does she go to the park every morning? Okay. Francisco, the positive one. La misma, pero en positiva. No le puse atención, lo siento. She. La pregunta dice, does she walk, right? Camina, right? Does she walk to the park every day? Sería, she walk in the park in every day. Sorry, okay. Me trae todo. Perfect. Sería sujeto, sujeto, verbo, complemento. She walks. Aquí ya le cambia el verbo, ¿verdad? Porque es una oración tercera persona. She walks to the park every day. Nice. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? Katy. Katy Caraciela. Yo sé que ya le pregunté, pero vamos al second round. Negative. La misma, pero hoy la necesitamos negativa. I don't remember the sentence, teacher. Okay, the sentence is, she walks every day to the park, or she walks to the park every day. She doesn't walk the park every day. Perfect. She doesn't walk. Aquí ya no lleva ese, okay? She doesn't walk to the park every day. Every day. Yeah. Tranquilo, algunos los veo ahí algo preocupados, tranquilos, estamos haciendo una práctica, no se me esponje, no se me estrese, ¿ok? Ya sentimos una conducta. Es que esa es la idea, que usted tiene que saber hacer la oración, porque ahí está la plataforma, y ahí les están dando las palabras desordenadas, y usted las pone a donde usted le halle, pero no es así. Tengo hay una duda. Hay un orden. Hay una duda, en la plataforma se utiliza lo que es el W-ish, pero todavía ese no lo logro entender. No lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Acá les tengo una presentación de las WH questions. Okay. Pero sí, es lo mismo, el presente simple, que ahora ya no vamos a tener un auxiliar, sino que vamos a tener un WH. Okay. So, my goodness, time is running, okay. Se nos acabó el tiempo, lo siento para los que no les he preguntado. Yo sé que ahí está Sidney que quiere que le pregunte, ahí está Elisa, ¿verdad? Ahí hay bastantes que no tienen ni la cámara para que no les pregunte, ¿verdad? Excepción de Mario Ramos, que tiene ahí una dificultad. De ahí los demás tenemos que activar la cámara, ¿verdad? Tenemos que activar la cámara porque, ¿verdad? Yo créanme que me alegro de ver los que están ahí anotando y algo preocupados viendo cómo van a hacer la oración, ¿verdad? Pero esa es la idea, pero usted no viene aquí a dormir a la clase, viene a sacarle provecho a estos minutitos y tratar de comprender lo que usted está viendo ahí en la plataforma, ¿ok? Así es que los que no ponen la cámara, recordemos que es una obligación, no para mí, si yo ya le dije, a mí no me importa si usted está peinado, mechudo, ahí bonito, fellitos, no estoy viendo eso. A mí lo que me interesa es que usted esté poniendo atención. Y cuando yo no veo la cámara, yo digo, ¿será que se durmió? ¿Será que no quiere que le pregunte? ¿Será que no le gusta la clase? ¿Me entiende? Entonces la idea es que usted le saque provecho a esta hora de la clase, ¿ok? Bien, si se fijan, el tiempo vuela, pero usted puede hacer ese ejercicio.
¿verdad? Usted puede, si ya escribieron en el equipo 5, escriba usted solito 5, escríbalas usted, positiva, la cambia negativo, la pasa, pregunte si es posible la respuesta, que ya lo vamos a ver, y de esa forma usted va a entender que la estructura que usted debe de seguir siempre va a ser lo mismo. Va a cambiar el verbo, puede cambiar el sujeto, puede cambiar el complemento, pero el orden siempre va a ser el mismo, ¿ok? Bien, por cuestión de tiempo tengo que validar la asistencia nuevamente, pero por favor trabajemos en la plataforma. Today is Thursday, right, but it's Friday, ¿ok? Para nosotros es nuestro viernes, porque mañana no hay clase, no me vaya a venir a buscar al link, ¿por qué? Yo no voy a estar, ¿ok? Pero usted tiene una hora para trabajar en la plataforma. No hay clase, pero métase a la plataforma. Trate de llegar hasta la 2.5. Créanme que los de inglés corporativo nos exigen que vayamos adelantados. Así es que usted trate de adelantar, no hasta la unidad 5, la sección 5, pero sí la sección 2. No se vaya a preocupar, no se vaya a asustar si los de inglés corporativo mandan ahí un mensaje que vamos bien atrasados, porque ellos mandan los mensajes para todos. Tal vez usted ya va al día, pero ellos le mandan a pedir a todos. Entonces, si usted ya lo hizo, no es con usted, haga caso omiso, pero si está pendiente, obviamente es por eso que se está mandando el mensajito, ¿ok? So, mañana no hay clases, gracias a Dios terminamos ya la primera semana. Espero que estén aprendiendo algo, ¿verdad? Obviamente hay muchas cosas más que tenemos que ver, pero lo más importante en este módulo es el presente simple. Entonces, a este presente simple le vamos a dar y le vamos a dar y le vamos a dar hasta que quede claro, ¿ok? Porque más adelante en otro módulo a usted le van a hablar del pasado simple. Eso es otra cosa, ¿ok? Pero tiene que estar claro esto para llegar al otro, ¿ok? Bien, we will have the class next Monday, okay? Next Monday, the same link, the same time and everything, okay? So, trabaje en la plataforma, por favor, para que no vaya a quedarse en vela la otra semana conmigo terminando la plataforma si no trabaja, okay? So, eso ya usted lo conoce, son módulo 2, ya ustedes saben cómo funciona la plataforma. Por lo tanto, debemos de estar haciendo los ejercicios. Bien, valido la asistencia rápidamente. Como siempre, voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Si no lo menciono, es porque usted sí tiene asistencia. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Mario Ernesto Rivera. Mario Ernesto Rivera. Vanessa Iliana Ayala. Vanessa Iliana. Bien. And thank you for your attention and everything. Okay, enjoy your weekend. Enjoy your weekend. Do something, okay? Descanse, duerma si puede. Tranquilo, relájese, and I hope to see you next Monday, okay? Nos vemos el lunes. Thank you for everything. Bye bye. Take care and see good you night. On Monday. Good night. Good night. Good night. Teacher. Bye, good night. Enjoy your weekend. Bye, Tia. Good night, teacher. Bye bye. Thank you.